agrada. Y me gusta mucho que usted, aficionado, vea este programa, esta mesa de discusión, en donde me encuentro con mi amigo Don Camote Blog, Fénix Azul 44 y Héctor Padilla Lozano, amigazo. Tenemos unas dinámicas muy interesantes, muy importantes en este programa. Un invitado especial, jugador del equipo de la Franja, el pollo de muchos de nosotros. También agradecer a todas las personas que nos hacen el favor de mandarnos su mensaje, su opinión, su expresión sobre el equipo de la Franja al 222-577-2094. Lo repito, 222-577-2094 vía WhatsApp. Nos dan aproximadamente 30 segundos de lo que usted, amigo aficionado, piensa del equipo de la Franja. Omita groserías, no es necesario. Hay muchas formas de expresar lo que sentimos, lo que vemos y lo que están haciendo los jugadores en la cancha. Y bueno, también agradecer. No, pero antes tenemos la dinámica de la directiva. Nos acaba de regalar estos bonitos álbumes. Son 6 álbumes que tenemos para usted, amigo aficionado. Mande igual el mensaje de texto al 222-577-2094 y diga: yo quiero uno de estos hermosos álbumes de la empresa Panini, que obviamente pues tiene una sección dedicada al equipo de la Franja. Y bueno, es recomendable guardar este tipo de trofeos, ¿no? Prácticamente. Y también tenemos a nuestro patrocinador Jeshua, Óptica Jeshua, que lo pueden encontrar en 16 de septiembre 1303. Y pueden llevar este tipo de lentes que son clip-on. No es bifocal ese. Ese no es bifocal. No es bifocal. Bueno. Pero sí es antirreflejante. Antirreflejante. Y muy buenos precios. Perfecto. Atendidos por Rubén Moreno, el efectivo. Además el efectivo de que es aficionado del pueblo. Ah, no, pero aficionadazo. A Refaccionar el Amigo también agradecer. Está ubicado en la 25 Norte, número 607. Próximamente vamos a tener una dinámica de playeras con ellos. Y bueno, espérenla muy pronto. Esto es Morteros del Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. A nuestro productor ejecutivo Manuel Vela Gómez, a nuestro productor Eduardo Romero, Lalito, quien hace posible también la realización de este programa, por supuesto a Liz Vega en la iluminación, y que, bueno, todos juntos hacemos este programa que lo hemos dicho desde Aficionados por Aficionados. Nuestra claro. Sugerencia del día de hoy, en cuanto a bibliografía, es esta guía de uno de los museos más bonitos que tenemos en todo Puebla, que es el Museo Bello. Visítenlo, consigan esta guía muy buena, ahí se podrán dar cuenta de todos los tesoros y joyas que tiene este museo. ¿Dónde está el Museo Bello, Belita? El Museo Bello se encuentra ahí en lo que es la 3 Sur y la 5 Oriente. Que a veces participa en las noches de museos. Noches de museos. Y también, también vamos a hacer acá un reconocimiento a señor Guillermo Alarcón, quien se discutió con la cena debido a que se sacó los muñequitos el día de la rosca y que hoy viene a cumplir precisamente, viene a pagar su apuesta. Aprende, maldito Jera Franjiazul, ¿eh? Este sí cumple. Entonces, bueno, ahí está el mensaje de Jera Franjiazul y de parte de todos nosotros, ya sabes lo que te deseamos. Entonces, vamos al partido de Copa, Fénix, Camote, Chucho. Chuchito. ¿Cómo vieron el partido de Copa ante San Luis? Muy bien.
se vio disposición de los jugadores, se logró un buen resultado, abultado. Uh-huh. También hay que decir que San Luis no trae nada. No trae nada, pero también tenemos alguien que anotó gol, que vino con nosotros apenas, Alfredo Juraidini. Un golazo, un señor golazo, el quinto gol, con actitud, con fuerza, con presencia. Con decisión. Eso, sí. Eso más que nada. Y también pues goles del doblete de Tamay. Y con eso nos vamos con la Copa de... Bueno, lo que fue el partido de la Copa de San Luis. Nos pasamos rapidísimo al partido de... Me regalas un momento para... Ah, perdón. Disculpe. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que he visto mucho que dicen que es un espejismo. Pero pues yo no creo eso. Se le ganó bien a un equipo. Es profesional. O sea, esté mal o esté bien. Es un equipo profesional y se le ganó. Cuando antes incluso se había perdido. No es un espejismo porque se jugó con otros jugadores. Digo, vimos el caso de Jura, de Juraidini. Por ahí Rubalcaba hizo un muy buen partido, me parece, y que Tamay hizo y deshizo lo que quiso. Brian metió gol. Sí, Brian metió un golazo, un señor golazo, así como cuando él falla, lo comentamos, lo criticamos. El gol que metió es increíble, porque no había mostrado esa técnica, ¿no? Esperemos que siga así. Yo ya espero verlo en el primer cuadro, ¿eh? Esperemos que siga alzando. Alzando su nivel. ¿Tiene en racha? Y se le ganó, ganar es ganar, ¿no? Digo, tampoco son los mejores, pero se le reconoce el esfuerzo. Buen triunfo, y creo que lo rescatable siempre va a ser ganar. Claro. Se ganó muy bien, independientemente de que San Luis, la verdad, es uno de los equipos que peor está jugando en Liga de Ascenso. Sí. No importa, y viste más de goleada. Claro. Y esto da aspiraciones a que el equipo de la franja califique a la siguiente ronda, ¿no? Yo creo que ese resultado, al menos en Copa, mantiene las esperanzas de seguir a la siguiente ronda, ¿no? 18 de febrero es nuestro próximo partido de Copa. Ante San Luis, aquí en Cuauhtémoc. La vuelta, ¿no? Esperar, cerrar bien esa llave. Claro. Bueno, vamos al partido que muchos de nosotros esperábamos el fin de semana con ansia, que fue contra el equipo Guadalajara. Sus impresiones, Fénix, Camote, Chucho. Muy mal, triste por el resultado, pero más que nada molesto con la actitud de los jugadores. Que 80% era de afición chiva y que el 20% era poblano. Estuvimos ahí presentes y ver cómo hasta niños pequeñitos salen decepcionados. En lo particular, pues como afición, ¿qué les puedes decir a ellos cuando tu equipo no pone ni las tantitas ganas para salir adelante? El gol tempranero a los 3 minutos, y de ahí no vistes nada, no vistes una actitud de los jugadores por querer atacar, ni por comerse el balón, unos trotando. No, muy mal. A mí me molesta porque por la afición que fuimos al estadio, sales triste, enojado, a veces decepcionado. En este caso decepcionado. Pero en este caso, pues, a media semana cuando se jugó en el de Copa, en redes sociales de afición, todos somos Puebla y arriba el Puebla. El domingo, todos se voltean. Exacto, estamos enojados, sí. Pero si vas a estar con tu equipo, estar en las buenas y en las malas. Y yo creo que como afición, en las peores hemos estado. Pero también pedimos eso a los jugadores. Tantito actitud, que hagan bien su trabajo. Bueno, son muchos los jugadores que ya son marcados. Unos se salvan, otros no. Por ahí comentaban que Chaveta había hecho un buen juego regular. Pues, ¿cómo no va a tener un buen juego regular si no tuvo trabajo? Automáticamente, el gol que metió Chivas tempranero, pues Guadalajara ya no quiso atacar. Se mantuvo con su defensa, no echado atrás, pero sí por bloques. Creo que DaMarcus Beasley ya no es para que esté en el equipo, sinceramente. Ni en su selección, es para que ya se vaya. No funciona. Y así te puedo ir nombrando de jugadores. Hay otros jugadores que, por más que le echan empeño, pues no tienen ese apoyo por carril derecho, por carril izquierdo. Y tenemos a Noriega, tenemos a Carlos Sánchez, a Lustiza, que se cansa de esperar adelante. O sea, se desespera. Yo creo igual los cambios a mí no me gustaron, estuvieron fatales, nada que ver. Yo creo que Paco Torres debe de ser titular, debe de iniciar. Yo no entiendo por qué Tamay y Juraidini o Lalo Arce jugaron en la sub-20, cuando ya están dando muestras, hambre de querer jugar en el primer equipo. Yo soy promotor de que si no tenemos talento en el primer equipo,
jugar con el esfuerzo de la sub-20 o jugadores que se están consolidando, tal es el, nuestro, que va a ser nuestro próximo invitado en el siguiente bloque. O no sé, ¿tú cómo ves, Padillita? Pues fíjate, Fénix, coincido. Hay que tomar el ejemplo de lo que hacen a veces en otro tipo de ligas, ¿no? En Argentina, en Brasil, en Uruguay, donde ahí sí hay competencia desde las básicas, y que si el titular de del primer equipo se duerme, el de la básica ya está listo para debutar. Sí. Acá en Puebla ya tenemos muchos jóvenes que están levantando la mano. Juridini, Tamay, Arce, la verdad son jugadores que yo creo que ya se les debe dar una oportunidad. Minutos en este caso me refiero. Vimos un partido malito, un partido donde muchos pensábamos que a los 4 minutos íbamos a ver un juegazo, pero resultó todo lo contrario, ¿no? Desgraciadamente el gol es tempranero, hay una desatención de la defensa central del Puebla, tan así que De Nigris casi se toma ahí una soda acostado en el centro del área. Y bueno, lo demás yo creo que sí, efectivamente Chivas puso mucha gente en el medio campo, pero también hay que ver que el Puebla fue inoperante. O sea, una media cancha inoperante, Alan Zamora flotando, bueno, Damarcus ya es predecible lo que hace Damarcus, ya se sabe que te quiere desbordar por la derecha, no busca la pierna cambiada, o sea, no corre, se ve que le pesa a Damarcus ya estar en el Puebla, como que ya quiere que se acabe la temporada, quiere regresarse, yo creo que Estados Unidos a ver un partido de los Lakers o no sé. Perdón, rápido. Pero bueno. Y tanto que exigió, cuando jugaba bien, un aumento de sueldo, que después de ese aumento de sueldo, creo que le vino mal. Sí. Después del aumento de sueldo, ya no se vio. Digo, son situaciones extra cancha, pero desgraciadamente afectan a lo que es dentro de la cancha, ¿no? Sí, feo, horrible. Inclusive yo platicando con gente de Chivas, porque era el 80%, como bien dices, cuando tuve la oportunidad de ir al baño y en el estadio, hasta ellos mismos me dijeron, es un partido aburridísimo y le cayó mal el gol al partido. Sí. Para el espectáculo, estoy de acuerdo. Nos focalizamos al Puebla, es un mal partido a Alan Zamora, como bien lo dicen, flotando, otra vez parece que se fue de fiesta ayer. Damarcus, exacto, no quiere ir al Mundial, yo creo que, como bien dice, quiere ir a Seattle, no sé dónde sea él, a pasar sus vacaciones o a ir a un equipo del MLS, no tenemos idea, ¿no? Y Chávez, yo creo que un trabajo regular, cumplió, yo creo que cumplió. No tuvo chamba, no tuvo chamba, pero cumplió ahí en a secas. Digo, yo quisiera tener un trabajo así. Que no me lleguen. Y estoy digo, todos quisiéramos, ¿no? Un trabajo así. Y como bien decimos, si tienes gente atrás que está empujando y que está viendo que tiene las ganas y darles la oportunidad, yo, y me voy a lo mejor me meto en una bronca, pero digo, si jugamos así a no perder, vamos a estar perdiendo, inclusive vamos a estar padeciendo si es que no nos vamos al descenso. Si yo prefiero ver a un Puebla morirse en la cancha, aunque se pierda, morirse en la cancha y la afición lo va a reconocer, y aunque se descienda. Tenemos por ahí un caso con Parvesa, no sé si te acuerdas, cuando jugaba, sí, no teníamos jugadores, el famoso Chucky. Uh-huh. El siempre estábamos esperando a que nos metieran el gol, porque no teníamos respuesta, pero ese equipo se moría en la raya. Sí, sí. Y siempre, y todo el aficionado sabía del equipo que teníamos, que no tenía con qué, era inoperante, pero le echaba ganas, y eso es lo que queremos. Más allá del análisis táctico que puede haber ciertas equivocaciones de Romano, no sé por qué sacó el Venado. Está jugando mejor el Venado. El Venado hizo un buen partido, si bien no fue un juegazo, pero fue clara la muestra que le quería meter gol a las Chivas. Y algunos, como bien dices, Torres, Carlos Guzmán no lo metió ni siquiera. Digo, Romano no tiene el 100% de la curva, pero sí un 50% lo tiene, porque él plantea los partidos y trabaja en la semana. No sé si trabaja en la semana. No tiene el 100% de culpa, pero yo tampoco creo que tenga el 100% de apoyo del equipo. Y eso la verdad es... Se está dando mucho el corte, perdón, el que se ha roto el vestidor. Se está comentando mucho y yo ya creo en eso. No sabemos bien, ¿no? Viene un partido complicado contra el líder de la competencia, que es Cruz Azul. Hizo pedazo a Veracruz. Hizo pedazo a Veracruz y hizo pedazos al Atlante, ¿no? Y ojalá no pase eso con el Puebla, porque si vemos Veracruz, ahorita ya se metió en la tabla del descenso de una manera fuerte. Incluso un poblano va a dirigirlos, creo. Sí, Atlante, bueno, es el último lugar. Y bueno, Puebla, pues anda merodeando. Esperemos que por lo menos se saque el orgullo
Puebla ha últimamente ha obtenido resultados, digamos que buenos, de visitante. Pero bueno, acá de local es donde se debe de hacer valer la condición, ¿no? A los puntos que se dejan ir acá, pues se tienen que recuperar fuera. Acá ya se dejaron ir muchos puntos de local. Señores, ahora tres partidos, solamente un empate de local. Un empate. Y ahí si le sumamos Fénix, ya son 8 puntos los que se han ido. 8 puntos que se tienen que recuperar fuera de casa. Quiero hacer rápido un comentario que hizo Aldo de Nigris en su cuenta de Twitter. Horrible. Qué bueno que ganamos. Nos sentimos de locales en nuestra afición en Puebla. Sí. Y es la verdad, ¿no? Sí. Digo, no dijo nada falso Aldo de Nigris. Y bueno, yo creo que la afición... Teniendo un 80% de aficionados del Guadalajara, respaldando al equipo que ellos le van, en un estadio ajeno, sí. No, y aparte, no había más que decir. Y aparte por ahí comentó Sheila, Sheila en su cuenta, que mucha gente que llevaba su franjabono iba con la playera del Chivas. Eso ahí ya es algo normal, ¿no? Ya es prácticamente una cultura que se ha generado en los últimos años por los accionares que han tenido jugadores, cuerpos técnicos, directivos, ¿no? O sea, es una cultura que se está haciendo y ojalá algún día, igual así como apareció, algún día se vaya a desaparecer. Pero eso también sucede porque, por ejemplo, no sé por qué las últimas directivas, por ejemplo, estuvo bien ahora lo del torneo, lo de franjabono. Pero, por ejemplo, el aficionado que antes no se manejaba abono, iba al estadio y tenía que pagar doble en esos partidos. Supongamos que es un aficionado que va cada 15 días y en ese partido tiene que pagar doble, pues le pesa y ya no asiste. Entonces, pues, lo fomentas más. Quiero, claro, hacer, claro. Quiero hacer un comentario rápido. Alguien sí. Subió una foto de Parmesa, de fotografía del precio, Puebla contra Chivas. ¿Cuánto crees que costaba? 30 pesos. Sí, eran situaciones y pocas diferentes. Rápidamente, viene Cruz Azul. ¿Algún pronóstico que tengan? Chucho, Fénix, Chucho, Camote. Va bien el empate. Como lo he dicho en otros partidos, firmo el empate. Difícil partido, Cruz Azul viene de dar juegazos, entonces con un empate yo me voy por bien servido. Alguien comentó por Twitter que con el cero les había gloria. Yo les digo la verdad, ya no me interesa tanto el marcador. Puedo perder, pero no de la forma como perdimos ante Chiapas, como perdimos con Guadalajara. Yo digo que salir bien librados del azul es mínimo el empate. ¿Sí? Saludos, vamos a los saludos. Mucha gente que nos está viendo. ¿Tienes saludos? No sé si tengan saludos. Chucho, Camote, rápidos para mí. Saludos a las personas que me dieron aliento por el programa pasado. Y pues agradecerles sus buenos comentarios y también sus críticas. Más que nada, ¿te acuerdas de alguno? Sí, mi amigo Ricardo Palacios y mi amigo Carlos Joel, me alentaron. Perfecto, gracias. Iván Herrera y Marco Ortega, que también nos ven. Me reclamaron a mí, muchas gracias. Cada semana, y saludos a mi familia que me apoya también siempre. Bueno, un saludo a toda la gente que nos ve allá por San Jerónimo Caleras, que nos hicieron llegar nuestro mensaje. Un abrazo a todos ellos. Bueno, Iván Herrera, ojalá alguien le pueda echar la mano a Iván Herrera ahí en una bronca que tiene con un fraude que se está... Sueños compartidos. Ah, sí, crean esa cuenta, son unos tranzas de primera, Sueños compartidos, tengan mucho cuidado. Y payasos también, al principio fue muy payaso. Sí. Comparto totalmente la idea. Bueno, pues yo le mando saludos a Sheila, que nos está siguiendo, a Marquito. Ah, también tengo que hacer rápido un comentario. En redes se estuvo comentando mucho que el aficionado estaba enojado con con el equipo. Yo entiendo perfectamente la molestia, pero no se valen las ofensas ni tampoco las amenazas. Por ahí alguien comentó que iba a esperar a ciertas personas afuera del estadio terminando el partido. Creo que no se vale ni apedrear. No. No se vale ofender. Es fútbol. Seamos críticos, seamos inteligentes, no seamos corrientes. Yo lo único que les pido, no violencia. Se puede criticar, se vale decir que estamos mal, pero no se vale ofender. No sé qué me espadillita. No, yo creo que eso siempre va a ser reprobable y yo creo que lo que menos debemos de fomentar, si de por sí ya estamos llenos de violencia en esta sociedad, pues no hay que fomentarla, ¿no? Y sobre todo, son jugadores, nada más hay que enfocarlos desde ese punto de vista, es fútbol, no pasa nada, el fútbol gane o pierde un equipo, simple y sencillamente no afecta a nuestras vidas. Pero ya agredir a un jugador, yo creo que no se vale. Y también, no hay, parte, no hay, también parte del plantel directivo de del Puebla. Un saludo por ahí al jefe de prensa del equipo Puebla. Desde acá, Morteros de Cuauhtémoc, un reconocimiento.
Mira, lo físico sí creo que no debe pasar. Cada quien tiene su cuenta de Twitter y si quiere decir groserías o no, está en su derecho. Pero ya pasar a lo físico es una tontería, reverenda tontería, en este caso. Es fútbol, no va más allá. Estamos, los criticamos, pero nada más eso. Cada quien va a tener su cuenta de Twitter si quiere decir groserías. Está en él, porque no es físico, pero físico no. Sí, jamás. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a su programa Morteros del Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. Álbumes, cortesía de la directiva del Puebla, solamente mande un mensaje de texto al número 222-577-2094, 222-577-2094, para que se los regalemos y ya tengan ahí su álbum y puedan juntar a sus figuras que quieran ustedes. Bien, ¿alguna otra? Tenemos, bueno, también nos está acompañando la óptica Jeshua, que la pueden encontrar en la 16 de septiembre 1303. Pueden localizar lentes antirreflejantes, de mica, bifocales. Bifocales, todo tipo, a buen precio. Sin más, hacemos la presentación de nuestro equipo, de nuestro jugador, nuestro pollo. Tocamos de cedo. El señor, lo están viendo, el señor Eduardo Arce. ¿Cómo te gusta que te digan? Perdón. Lalo. Lalito Arce, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, aquí teniéndote como invitados de lujo. Oye, pasamos a las preguntas. ¿Cómo iniciaste en el fútbol? ¿A qué edad? ¿Algún equipo fue de tu barrio, de por tu casa? Pues sí, empiezo joven, la verdad es que mi familia es futbolera, de siempre. Y pues empiezo en la escuela, ahí me mete un profe, jugaban 2-3 años más grande y me metió, yo estaba muy, muy chaparrito. Y, ¿en dónde era eso, perdón? En Toluca. Yo soy de Toluca. Y pues ahí empecé. Subiendo. ¿Y después qué equipo profesional? Profesional, estuve todas las fuerzas básicas hasta llegar a primer equipo en Toluca. En Toluca. ¿Cómo llegaste aquí a Puebla? De aquí a Puebla, bueno, de Toluca voy a Atlante, de Atlante tuve unos 3, 4 años, y de ahí tuve un problema en Atlante y salgo a España a jugar 6 meses. ¿Fuiste a España? Sí, pero un representante me dijo que si quería ir. Yo, la verdad es que pues, fue un problema medio grave. Entonces dije, pues me voy. De quedarme acá a ver qué onda. A ver qué onda. Me fui y estuve 6 meses y de regreso me dieron la oportunidad de venir a Puebla y ya el profesor Manuel me recibió muy bien. ¿Y en qué equipo de España? Se llama Denia, era una segunda división. Segunda división. Sí. De todos modos, aunque sea en España, las segundas divisiones son muy fuertes. Y yo creo que, bueno, no sé si coincides conmigo, Fénix, la clase, o al menos las maneras en las que bajas los balones y lo controlas, es una técnica que ya tienes muy, muy Tiene mucho talento. Afinada. Mucho talento, quien reparte mucho juego. ¿Cuál es tu posición que más te gusta en Puebla? Yo te he visto por carril derecho. Te he visto por carril izquierdo, te veo de medio volante, de contención. Cuando has estado en juego Copa,
repartes muchos balones. Recuperas balones en la media y repartes. Recuperas balón y repartes. ¿Cuál es la posición que a ti más te agrada? La verdad, la que más me gusta es como enlace atrás de los delanteros. Ahí el profe Manuel me metía mucho. De hecho, pues ahí jugué mucho con él. Ahorita con Romano me mete un poquito más de contención, más de volante, pero y me gusta, la verdad que mientras tenga mucha participación con el balón, yo feliz. Pero sí me gusta, o sea, ser un poquito más ofensivo. Tienes mucha velocidad, tienes técnica. Yo veo que te gusta más estar por el carril derecho, pero a veces las circunstancias te mandan por la izquierda. No, fíjate que me gusta más por el izquierdo. Pero me gusta más a pierna cambiada, no sé, es más fácil los balones filtrados y eso es mejor por lo izquierdo. Jesús, ¿tienes alguna pregunta? Sí, en lo personal nos agrada tu juego. En el partido de Copa recuerdo que metiste un buen centro y acabó en gol con Correcaminos en el Cuauhtémoc. Se le ve dinamismo, bueno, te he visto jugar por la banda derecha, juegas muy bien, maneja los dos perfiles y pues no sé si no te gustaría jugar de carrilero. Hijo, fíjate que alguna vez un profe me dijo que por ahí podía jugar, pero la verdad es que yo marcando no soy muy bueno. Sí, claro, O sea, para ofender, la verdad es que no me costaba nada de trabajo cuando me metieron por ahí, pero la defensiva sí me costaba trabajo. Digo, no que no me guste, me gusta más tener, porque tienes muy poca participación con la pelota. De volante tienes más y influyes más en el juego. Vemos también que tienes buen juego aéreo. Sí, no soy muy alto, pero... pero es... al menos tiene la técnica, hay muchos jugadores que ni la técnica de cabeza más que nada es tiempo. O sea, porque hay jugadores muy altos que por más que salten, pues no llegan. El chiste es medir el tiempo y hay jugadores chaparritos. Tamay, por ejemplo, también Alustiza, también tiene un buen tiempo en el aire. Por ahí la que casi metes contra Correcaminos. También se fue a un ladito, pero ya tuve dos de cabeza. Ya, lo hubiera no existe. Oye, ¿y tu primer partido con el Puebla, lo recuerdas? Sí, el primero fue de Copa. Fue contra Celaya, ganamos 4-0 acá. Uh-huh. Estando aquí. Sí, era cuando Manuel jugaba con los titulares y ahí bueno, me empezó a meter a mí en la Copa mucho. Pero te dio la oportunidad de en ese partido. Que yo sí me acuerdo, me recuerdo más o menos ese partido y sobre todo el haberte visto. Uno lo que hace es buscar, ¿no? ¿Quién es este número y cómo se llama? También por ahí contra Atlante. ¿Diste un pase de gol? Sí, en la de Copa. En la de Copa fue. Final de Copa. Que metió el gol Isaac Romo. Sí. Cierto. Todavía estaba el año pasado, Isaac Romo. Todavía estaba el año pasado. ¿Cuándo fue tu primer partido en Primera División? En Primera División fue con Atlanta. Bueno, fui a Interliga con Toluca, pero nunca debuté en torneo. Ajá. Debuto hasta que me voy a Atlante. Fue contra Santos en Cancún. Entonces debutaste primero en Atlante, Primera División. Sí, de ahí jugué primero. ¿Cuántos años tenías, perdón? Tenía 20 años. ¿Y ahorita cuántos tenemos? Tengo recién cumplido 25. Híjole, ya no es promesa, ya es para que nos tengamos más continuidad, ¿o cómo ves? No, la verdad, sí. Digo, como a todo jugador te gustaría tener continuidad, ¿no? Sí, digo, no es lo difícil, sino que... Pues sí, el tema del descenso es diferente y muchas veces los técnicos no es que prefieran a otros, sino que pues uno tiene que trabajar y ahí ves que las decisiones pues claro, las toman ellos y nosotros estamos disponibles para cuando nos quiera. Digo, no, como dices, ya no somos chavos, muchos del equipo no somos chavos. Pero queremos dar el brinco, es lo importante. Claro, que o sea, el chiste es la oportunidad de agarrarla y tomarla. Y siempre que has tomado el balón, por lo menos a nosotros, como aficionados los que estamos acá, nos gusta mucho tu estilo de juego. Es más, a veces nos extraña que no estés en la banca. Pero, a ver, ¿tienes una pregunta, Jesús? De hecho, me gusta Lalo cómo juega. Yo creo que, no sé, en lo personal quisiera que le dieran más juego. Porque, por ejemplo, que le dieran más oportunidad en el cuadro titular como aficionado. Como desde aficionado, afuera. Desde afuera, estás en la grada. Y nota a los jugadores en su disposición para jugar cuando tienen ganas. A la mejor. Técnica. A la mejor, como él dice, un técnico busca sus posiciones y una estrategia. Claro, pero
él puede hacer varias funciones, ya no lo comentó. Bastante. En la Copa hemos visto que juegas, ahora sí que retrasado, de media, carrilero, derecha, izquierda. Y ahorita nos comenta que a él le gusta más de izquierda y a nosotros nos gusta más por derecha. Claro, y quisiera que le dieran más oportunidad porque le he echado ganas y ha estado en jugadas de gol y es muy participativo. Que en lo particular hay titulares que no se les ve, que nomás van caminando en la cancha. Y ahí lo veo esas ganas, ese hambre como futbolista. Además de que sabe pasar el balón, roba balones. Pierdes el balón y sobre el jugador. No importa que esté a 20 metros, lo perdiste con él y vas sobre él. ¿Cuál es tu cualidad que tú crees que te como jugador te sobresales? La que tú pienses. Tu fuerte, ¿cuál es tu fuerte? A lo mejor el regate, la visión de juego. No, más la pase. Más la visión del juego y sí lectura de cómo está el partido y a veces ser un poquito, soy un jugador muy más vertical, sí. No soy tanto de pasear la pelota, sino que normalmente intento ir para adelante. A veces es un problema porque hay entrenadores que no les gusta que seas tan verticales, hay otros que sí les gusta mucho. Otro rol. El profe Romano le gusta que seamos verticales, uh-huh. Entonces pues, yo soy un jugador técnicamente bueno y siento que... Y con cara levantada, que es lo que... Para tener la visión tienes que tener la cara levantada. Fuera de la cancha, sabemos que pues dentro del equipo son compañeros. Sí. ¿Quiénes son con los que convives más fuera de la cancha? Que vamos a hacer una comidita, que o tenemos una reunión familiar, algo así por el estilo, que llegas a invitar. Pues mira, de reuniones no soy mucho, pero me llevo mucho con Noriega. Que ya estuvo con nosotros, un saludo para Noriega. Sí, es la verdad, lo considero un amigo y con él es con el que en especial me llevo mucho con Juanito de la Barrera que acaba de llegar, me llevo bien con Brian, con Rubalcaba, con Alustiza también. Casi es la media y Juan Carlos de la Barrera de la defensa. Sí, Juan acaba de llegar, pero la verdad es un buen tipo. ¿Lo conocías antes? No. No, hasta ahorita. ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? ¿Dónde te ves en 2 o 3 años? ¿Cómo te gustaría verte en selección, jugando en el extranjero, siendo campeón del Puebla? ¿Qué es lo que tú esperas? No, la verdad me veo con el Puebla. La verdad es que desde que llegué me han cobijado bien. Sí quiero más juegos, sí lo pido. Claro. Y no es pedirlo nada más a gritos, sino que pues, la verdad trabajo. Claro, hay que... Y yo sé que pues, con el trabajo las cosas llegan, digo, sí me veo en unos años siendo titular y siendo parte importante de este equipo. ¿Cuál es tu situación en este momento en el Puebla? ¿Es tu carta prestada? ¿Estás ya eres del equipo Puebla? Ya soy del equipo Puebla. ¿Tu carta ya pertenece al equipo ya Puebla? Ya pertenece a Puebla. ¿Qué más pedimos, señores? Tenemos figura, talento, esfuerzo. Lo que pedimos, así como él lo pide nuestro jugador, bueno, así que nuestro pollo, es juego. No sé qué piensas, Jesús. Claro, que le den más oportunidad. Lalo, ¿tienes alguna ceremonia o, no sé, cábala cuando entras al campo? No, fíjate que no soy cabalero. Llegué a ser cabalero, pero creo que dejé de creer en esas cosas porque antes tenía otra mentalidad, era un poquito... Digo, como chavo, empiezas en el fútbol y todo y a veces te desvías del camino. Pero ahorita creo que el trabajo es la cábala de uno. ¿Cuál es tu sensación cuando estás en el campo? La verdad, felicidad. Es emoción, no sé. ¿Y cuando estás dentro del campo no escuchas los gritos de la gente en el estadio? ¿O nomás te concentras en el juego? Eso, bueno, es una pregunta. Digo, obviamente en pausas, tiros de esquinas, así sí se escucha, se escuchan ruidos, pero no exactamente algo específico, ¿no? Entonces quiere decir que la concentración total está en el juego, ¿no? Sí, estás metido. Sí se escucha, obviamente ruido se escucha porque es mucha gente, pero digo, no es como que estás jugando y lo escuchas, sino ya que paras, dices, pues sí. ¿Algún técnico que... Bueno, yo sé que no has pasado por muchos equipos. Y a lo mejor también para no dejar mal a todos, pero hay ciertos técnicos a los que les aprendes un poquito más. Yo creo que a todos aprendes. Pero hay unos con los que aprendes un poquito más. ¿Alguno que te haya, o incluso Romano, también te haya
marcado. Fíjate que eso he tenido al revés, he tenido mejores técnicos que los que he tenido malos. Malos son muy pocos. Pero especialmente yo creo que, bueno, tuve al Chepo en Toluca, que es de selección. Tuve al Piojo Herrera en Cancún, y la verdad es que es uno de los profes que como persona me ha dejado más. Uh-huh. O sea, al trato jugador y eso, yo creo que es razón del éxito que está teniendo ahorita. Sí. Y Manuel y Romano, la verdad que muy bien, yo no tengo quejas con ninguno de ellos dos. La verdad me trataron, Manuel me trató muy bien, me dio mucho juego, y Romano pues ganándomelo. ¿Cómo sientes a la afición? Digo, estamos en un momento por ahí de que no es el ideal que quisiéramos todos, pero ¿cómo sientes a la afición? Bien, la verdad que, o sea, es una afición comprometida, pero es difícil. La afición del Puebla en los equipos que ha estado es difícil. Pero pues sí es una situación difícil, lo entiendo. No es cualquier cosa. Y sí son más apasionados que un Atlante, digamos. La gente, digo, por ser playa y eso, la gente, uh-huh, es mucho más tranquila. Aquí te piden y te exigen, y la verdad es que yo digo que tienen toda la razón. Ahorita que estás, todavía estábamos jóvenes, ¿cómo te sientes, de aquí a, no sé, ya lo había comentado, de 2 a 3 años, Don Camote, pero más que nada a 5 o 6 años, ¿estás haciendo algún curso para director técnico? Sí. ¿O te gustaría? No, sí, justo en agosto lo platicábamos con Noriega y así, y justo nos metimos los dos a... ¿También está Noriega? Sí, también. ¿Le hiciste y le copias? Sí, pues, se cambian las notas. Nunca va a Noriega. Pero... pero ya lo quemaron. No, falta. Sí, vamos. Sí, van, sí, los dos. Sí, solo cuando es copa, pues no podemos, sí, ir. Sí, claro. Pero justo hoy tuvimos nuestro examen final del primer módulo y eso. Digo, esa es, obviamente, como dices, plan a futuro, pero me gusta, fíjate que siempre me gusta, y no me veo en otra cosa que no sea el fútbol, la verdad. Director técnico, ¿cómo? Nosotros sabemos que es tu juego ofensivo. ¿Cómo idearías más que nada un cuadro que tú planearas que saliera al campo? ¿Un 4-4-2? ¿Un 3-5-1? No sé. A mí me gusta mucho el 4-3-3. 4-3-3. ¿Con extremos? Con extremos son como más... Sí, extremos, pero a pierna cambiada. Me gusta mucho la pierna cambiada. Puede ser como enlace o puede ser por afuera también. Rápido. ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿A alguien que esté? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? No, a la afición, ¿no? Mis amigos los veo siempre. Oye, te queremos agradecer. No, vamos a regresar. ¿Regresamos? ¿Tenemos otro productor? Bueno, okay, regresamos. Porque todavía hay varias preguntas. Regresamos a su programa Morteros del Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. Mesa de discusión, el señor Padilla. Una pregunta rápida:
Hay una polémica en el mundo que, bueno, más allá del Puebla, que es Messi y Ronaldo. ¿Quién te gusta? Messi. ¿Y algún jugador que tú, sea tu posición de todo el mundo y te guste como juegues? ¿O quisieras ser como él? Que sea de tu posición. Pues me gustaba, bueno, creo que todavía sigue jugando, la verdad le he perdido la pista, pero Pablito Aimar me gustaba. Te hubiera gustado ser como él. Ah, sí, jugadorazo. Lalo, ya nos has comentado que has estado en otros equipos. Te has enfrentado a equipos de Liga de Ascenso, de Primera División. ¿En cuál sientes que hay una marca más fuerte? ¿En la Primera o en Liga de Ascenso? Es que en Liga de Ascenso la verdad es que los jugadores son más duros, yo creo que corren más en Liga de Ascenso. Lo que pasa en Primera División es que son más precisos, son más, ¿cómo te digo? No falla pase, o sea, esa es la diferencia entre Primera A y Primera División. En las técnicas. Sí, precisión, son más goleadores, son más definitivos en el juego. Ahorita, comentabas, Lalo, estaba yo ahí atrás, cómo iniciaste, ¿no? ¿Cuál fue tu prototipo que de pequeño dijiste, quiero ser como ese jugador? Bueno, ahorita ya nos dijiste Pablo Aimar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué jugador te motivó? La verdad, Ciña. Ciña lo tuve desde que llegué yo a Toluca. Lo tuve siempre y siempre, sí. La verdad que fue un ejemplo. Y la verdad, en México siento que es el mejor. Y hasta ahorita, aún dicen que no se puede mover, para mí es el mejor jugador de México. No, pues y la gran visión que tiene es un ejemplo a seguir, ¿no? Sí. Y ya cuando lo tienes de cerca entrenando diario, es impresionante lo que hace. ¿Le aprendiste? Claro que sí. Sí, mucho. En lo que llevas jugado, ¿algún jugador que sientes que te ha pegado de más o que hayas tenido algún conflicto incluso después viéndolo? Aunque sabemos que es fútbol, ¿no? Pero que digas, me está retando y me lo voy a llevar. No, fíjate. Sí, soy de carácter enojón y eso, pero fíjate que nunca me acuerdo quién me pegó y eso. Siempre, o sea, peleo con el jugador y al otro, ¿te acuerdas que me dijiste? No me acuerdo. Pero sin alguien específico, ¿no? Chuchita, ¿tienes una pregunta? ¿Cómo son? Quería decirte que qué opinabas de la ciudad. Bueno, tú radicas en Toluca, sí. Tú eres de Toluca. ¿Qué opinas de la ciudad de Puebla? La verdad, muy, 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 muy padre. He vivido muy a gusto, muy tranquilo. Digo, Toluca es la verdad, es un pueblo, es chiquito. Sí, Puebla es más grande, es ya más ciudad. Y muy a gusto. ¿Su gastronomía? No sé si ya probaste la cemita, la chalupa. No podemos, bueno, no soy de comer mucho, pero pero sí he probado y es buenísimo. ¿Sabes qué? Me gustan mucho las chalupas. ¿Te estás enamorando de la ciudad de Puebla? Sí, ya estoy. Yo tengo una pregunta para el señor Eduardo Arce. Mucha gente dice que te pareces a Landon Donovan. ¿Qué opinas de esa...? En la última transmisión inclusive dijeron... Claro, en televisión mencionaron ese comparativo físico tal vez. ¿Qué opinas tú? ¿Estás a gusto? ¿Te parece una tontería? No, la verdad me da igual. Ya no es la primera vez. No es la primera vez. Más que nada porque en México, Landon, la verdad, es de los más odiados futbolistas que hay. No, a mí, es un buen jugador. Claro. Sí, muy buen jugador. Por más que la verdad no nos caiga bien, pero... No, me da igual. Pero no ya te han dicho. No. No, te llegué a un estacionamiento y el cuate del estacionamiento me da un boletito y volteo y decía, Donovan. No, me da risa, no me enoja. ¿Algún otro apodo que tengas o que hayas tenido a lo mejor en Toluca o aquí, o solamente te dicen Lalo? No, me decían de enano, cabezón, de todo, ya sabes los apodos. Pero ninguno de ellos se ha quedado arraigado contigo. No, fíjate, ahorita en Puebla es muy chistoso porque cuando llegué a Lustiza me decía peruca. Y se quedó y ya ahorita mucha gente me dice peruca. Bueno, es que Matías no sabe pronunciar la L, ¿no? Pues sí. No, y se quedó y está chistoso. Por ahí atrás de cámaras estábamos diciendo los juegos que hacen entre ustedes.
¿Nos quieres compartir? A lo mejor si quieres no decir algunos nombres, pero igual compartirlo, sobre todo porque la afición no tiene, no podemos ir al estadio a verlos, jugar sus jueguitos o eso. No, a veces llegamos, es un grupo, no, bueno, antes éramos Noriega, Carlos Sánchez, Brian y yo, pero ahorita ya se hizo más grande con Chore, con Juan, y y pues es apuesta de que no caiga el balón en un espacio. No, es una ruedita y nos pasamos el balón de dos toques sin que caiga, y el que se le caiga tres veces le paga 50 a todos los de la bolita. Pero pues como dicen aquí, ustedes dijeron, ya sabían que Brian Martínez no paga. vino Noriega y nos comentó que... No, ya me dijeron que lo mismo. Sí, que es ahorrativo nada más. Sí, era ahorrativo. Yo no dije nada. Padillita, ¿tienes alguna otra pregunta? Pues, ¿cuál sería el mensaje que le dieras, Lalo, a nuestros amigos sobre este equipo del Puebla, ¿no? Que bueno, lo que comentabas hace unos momentos, a lo mejor no son tiempos buenos, pero ¿qué mensaje le puedes dar a nuestros amigos? Pues, que no son, o sea, a lo mejor, como dices, no son tiempos buenos, pero tampoco son malos. Uh-huh. O sea, porque muchas veces, digo, la afición yo sé que es apasionada y lo que sea, pero... Muchas veces ganas y eres el mejor, y muchas veces pierdes y eres un... El peor. No es así. Ni somos, la verdad es que ni somos los mejores ni somos los peores. Lo que sí le garantizo a la afición y en nombre de mis compañeros, que cada día y cada entrenamiento desde el cuerpo técnico es trabajo y trabajo y trabajo, y la verdad es que no hay otra. A veces los resultados no te acompañan. Eso no quiere decir que el equipo no esté comprometido, ni que seamos malos, ni que nada de lo que se puede llegar a decir, ¿sabes? Es complicado muchas veces si no estás dentro del grupo, del entorno, pero yo te puedo decir que es un grupo muy comprometido. No, y te creemos porque, bueno, precisamente tú lo acabas de mencionar, vienes de un grupo, y bueno, precisamente yo creo que eso es lo que nos hace falta como afición, ¿no? Conocer el sentir de ustedes también. Claro, sí, es difícil, o sea, a veces ustedes, digo, obviamente tienen sus razones, nosotros... A veces te enojas porque algo dicen la afición, pero pues al final es así, es un amor, sí, como se dice, apache, y la verdad es que sí, solo los resultados son los que te dan. ¿Y qué es fútbol, no? Sí, es fútbol. Claro. Dalo, te quería decir algo. Tú dices que la afición en Puebla es exigente, pero la notas muy fiel. ¿Tú qué opinas de la afición? Porque, por ejemplo, a veces una semana va la persona al estadio, se gasta su dinero en una entrada, a veces lleva a la familia, y a veces va a sacar al estadio ese estrés que tiene de trabajo. Y no sé, creo que tú como jugador a veces dices que pues sí molestan los comentarios de la gente. Pero tú como jugador, ¿qué le puedes decir a esa afición que, por ejemplo, va al estadio, que a lo mejor su semana, o a lo mejor hasta se enferma de que se enojó, por ejemplo, el domingo de que perdió? Como tú, ¿no? Como tú. Como dices que es muy fiel la afición poblana, por ejemplo, habemos aficionados que pierde el equipo y tu semana está de malas. Gana el equipo y estás de buenas. A veces cuenta mucho eso porque a veces agarramos el fútbol como desahogo, diversión, y más que nada vas al estadio porque quieres a tus colores y vas a apoyar a un grupo de jugadores que sabes que van a darlo todo en la cancha. Sí, te digo, yo por mi parte entiendo ese, porque yo te digo que vengo de una familia, como dices, o sea, muy apasionada, y son gritos y son puertas, y lo entiendo porque sí, digo, a lo mejor no toda la semana es de malas, pero sí mínimo ese día ya valió con tu papá, con tu familia y todo, y te lo entiendo porque yo también soy, por más que es, no sé si todos mis compañeros, pero muchos de mis compañeros, te lo aseguro, que también son apasionados por el fútbol. Claro. Y créeme, como a ti, a la afición no le gusta que perdamos nosotros, toda la semana nos las pasamos igual o peor que ustedes por un resultado. Claro. Entonces, se siente de la misma manera la afición. Queremos agradecerte el que hayas estado con nosotros, aunque sea un ratito, y dado tus opiniones, tu manera de ver las cosas. De parte de todos nosotros, de la gente que está atrás de cámaras y de nosotros, te deseamos todo el éxito. Digo, por ahí Fénix y yo ya te habíamos empezado a ver desde antes y creemos que tienes calidad. Entonces, esperamos que
se te dé la oportunidad, sabemos que está disponible, a lo mejor a veces no es tanto culpa del técnico, a veces los planteamientos y la situación en la que se encuentra el equipo es brava, pero bueno, que esperamos que cuando tengas la oportunidad la tomes, y sabemos que la vas a tomar y la vas a hacer muy bien y más grande. Sin duda. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y recuerda que nos están viendo todos aficionados del Puebla, que te van a apoyar cada 15 días o cada que juegues. Sale. Este es el efectivo. Es el efectivo, señores. Señores, esto es Morteros de Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados.